Carlos Carrillo denunció jugadita de Olmedo López en contrato de Caregal. Gastó 130 mil millones en ponerle pared a un río. El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres advirtió que el exfuncionario no tuvo en cuenta las recomendaciones del presidente Gustavo Petro. No paran los dardos del director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGD, Carlos Carrillo, hacia su antecesor Olmedo López, en relación con el contrato que priorizaba las obras de reconstrucción del jarrillón del sector Carregato, en la región de La Mojana. El pasado 6 de mayo, las autoridades reportaron la ruptura de una parte del dique a causa de la creciente del río Cauca. Sin embargo, un actual funcionario cuestionó que López supuestamente no haya acatado las órdenes presidenciales frente a esta problemática que viven los habitantes de esta subregión, formada por 8 municipios de diferentes departamentos como Antioquia, Sucre, Bolívar y Córdoba. La decisión del señor Olmedo López fue gastarse 130 mil millones en hacer un dique y ponerle una pared a un río. Las decisiones tomadas para la gestión de ese contrato han llevado a que tenga que ser firmado en contravía de la orientación del presidente Petro, expresó Carrillo en declaraciones al espectador. Recordó que el dique ya había tenido una ruptura en 2021 y que el primer director de la UNGD designado por Gustavo Petro, Javier Baa, estaba absolutamente en contra de esa obra y tenía otros planes. Sin embargo, Carrillo aseguró que con las decisiones de Olmedo López frente al dique de Carregato han llevado a que hoy el contratista ni siquiera haya sido capaz de reparar algo. Y el 6 de mayo el dique se volvió a romper. Se abrió un boquete de 100 metros.